Hola, ¿cómo les va para este día miércoles? Algunos dicen que vuelve el calorcito, que va a aumentar la temperatura a la tarde. Otros, en cambio, dicen, no, va a seguir este frío. Pero bueno, no se depriman, no se pongan mal, como dice la canción, porque vamos a tener un poquito de todo en la mayor parte del país. En el centro, sí, con cielo despejado, con ambiente frío, aumento de las temperaturas hacia la tarde de este día miércoles, porque va a cambiar el viento, va a soplar desde el norte. Y las lluvias, ni noticias, solamente un poquito de inestabilidad para el oeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En cambio, en el centro, en Córdoba, que son tan necesarias estas lluvias, se hacen esperar durante muchos días. Está bien, estamos en un mes que es bastante seco, también caracterizado por los vientos de agosto, pero bueno, menos mal que en ese sentido, en cuanto al viento, ha mermado un poco para este día miércoles, no se va a sentir tan intenso. Y además también porque va a cambiar, va a soplar desde el norte a la tarde. Entonces, eso va a producir que las temperaturas aumenten a la tarde, teniendo máximas entre los 16 y 17 grados en toda la provincia. Díganme si no están geniales estas temperaturas después de días tan fríos. Aunque a la mañana no salgan desabrigados, porque todavía van a seguir las heladas. Las heladas que fueron fuertes el día martes, ahora este miércoles van a seguir estando un grado bajo cero al sur de la provincia de Córdoba, entre 0 y 1 grado en el centro y en el este provincial. Vamos a tener un gradito más que se va a animar a subir el termómetro en el oeste, en Tras la Sierra, y máxima de 17, buena amplitud térmica y cielo despejado para todos, lo cual, como les decíamos, bastante seco. El riesgo de incendio sigue siendo extremo, así que precaución. Pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias, chau chau.